vacation, we are only having one day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure is on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up, and you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. Pues muy buenas, señores, ya habéis visto esta pequeña introducción en la que se presentaba un combate de aspirantes de, como veis aquí, WWE 2K15, el que vendría siendo, y es, Pressing Catch, más Pressing Catch que nunca. Sí, señores, soy un fan no incondicional, no sé muchas cosas, pero soy desde muy pequeño, desde la época de Tatanka, El Último Guerrero, Hulk Hogan, el Sargento Slaughter. Soy un fan, un fan bastante moderado, no me conozco las técnicas ni cómo se llaman los golpes, pero me gusta, o sea, me gustaba antes mucho más que ahora, ahora lo veo y digo, esto es un puto teatrillo, pero coño, lo he visto y he dicho, jugar, vamos a jugar. Y bueno, antes de nada voy a intentar bajar el sonido, esperemos que pueda bajar el sonido porque aquí no lo estoy viendo. Y esto está muy alto todo. Jugabilidad, no. Dificultad normal, muy bien. Movimientos especiales. Vale, vale, muy bien. Ta, 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 muy bien. Un momentito, voy a bajar el sonido y continuamos. Pues muy buenos señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, ya hemos vuelto aquí y lo digo porque es que antes no lo había dicho. Así que es mi coletilla y hay que volverla a decir. Pues bueno, sigamos. Como veis, tengo un personaje creado, no lo he mostrado, el personaje se llama Nalus, no lo he mostrado la creación del personaje porque es muy, muy lenta, tarda no menos de 20 minutos en crearlo, no porque tenga muchas opciones, sino porque tarda entre parte y parte de creación, entre por ejemplo que pones un pantalón, una camiseta o lo que sea, tardas la media de 10 segundos de pasar de un sitio a otro, y es una auténtica burrada los tiempos de carga de este juego en cuanto a ese tema. Así que he creado el personaje, he creado un peso pesado. Y bueno, pues vamos a empezar a darle. O sea, antes he jugado un poquito, durante principalmente para no hacer un poco el canelo y dar un poquito de espectáculo, saber un poquito los movimientos, más o menos. Porque al principio no sabía ni cómo se agarraba, o sea, antes daba golpes, golpes, golpes. Y mi personaje se quedaba cansado. Pero bueno, ahora más o menos ya sé cómo se hace. Digo más o menos, porque tampoco, todavía me ganan y cuando me hacen la cuenta de tres lo paso fatal. Me pongo muy nervioso y uff, me suelen ganar, aunque los dejo hecho mierda, me hacen la cuenta de tres y me ganan, aunque yo estoy muy fresco, pero bueno, vamos a ello. ¡Hala! Como veis, yo soy el pelo flores este, ¿no? O sea, yo el verde no soy. Vamos ahí. ¡Zasca, zasca, zasca, zasca! ¡Venga, fiesta! ¡Hala, venga, al médico! Le voy a sacar todos los mocos, vamos, uff. ¡Blanca! Venga, que te vayas al suelo, te estoy diciendo, chico. ¿No te estoy diciendo que te vayas al suelo? ¿Y qué haces que no te vas al suelo? ¡Mierda! Ya me ha pillado. ¡Oh! Dolor. Muy tarde. Tengo que darle aquí al RT para poder hacer contragolpes. El mío se tarda en levantarse una puta eternidad. Mierda. ¿Vale? Cinemática. Roco. Plus. ¡Oh! Esto yo no estoy controlando nada. Esto es una cinemática sin más. Como si tenéis un poco de vista, me he puesto la camiseta de Luke Harper. Me parece que es de Luke Harper.
Pero le ha cambiado de color y le he puesto un pequeño logo. Sin más. Breaking out, breaking out. Bueno, venga. Que te mato, que te mato. Que te mato. Pelo pollo, ven para acá que te mato, pelo pollo. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ah, que te destrozo. Se te está dando la del pulpo. Vamos, venga. Que te está dando la del pulpo. A ver. No he jugado nada, más que nada combate de exhibición. Vale. Oferta de empleo. Es un honor para mí ofrecerte el puesto de WWE Superstar. Tendrás que responder ante el jefe de operaciones Triple H, que también ante... Pero también ante ante la manager general Vicky Guerrero. Y por último, ante el manager general de NXT, William Regal. Tendrás que seguir sus instrucciones en todo momento o tu contrato se rescindirá. La oferta queda sujeta a los siguientes términos y condiciones de empleo. Fecha de inicio, 1 del 4 del 2015. ¿Estamos a 1? No, ¿qué va? Descripción del empleo, superestrella de la WWE, sueldo 1250 VC por semana. Vale, supongo que serán los créditos, ¿no? Vale, pues firmamos, claro que sí. Ya por lo menos no soy un parao. No ha sido posible. Vale, sí, estoy online. Digo, offline. La luz, enhorabuena por tu contrato de la WWE, pero eso es parte, la parte fácil. Vas a tener que competir en el Performance Center durante unos combates. Vale, que sí. Cuando Vildemot diga que estás preparado, tendrás tu oportunidad para demostrar que lo que vales en el roster de, NXT. O sea, Next. Gana tus combates, obtén PT. Puntos de técnica, supongo. Que sí. Aumenta tus atributos y pronto estarás en el roster principal. Roster principal. Vale. Mierda. Ah, vale, pues ahora subimos atributos. Sí, vale. Que sí. Tenemos 2.000 puntos para subir. ¿Y qué me voy a subir? Pues fácilmente. Fuerza del brazo. Fuerza de la pierna. Un poquito más. Ahí. Y a ver, primero aquí. Joder, eso ya me está empezando a tocar un poco los huevos. Agilidad, vamos a subir un poquito de agilidad. Velocidad del golpe, claro que sí. Velocidad de la llave me conviene, ¿vale? Pero aquí hay otra cosa que me conviene. Me conviene bastante más. Aguante. Es mi aguante, o sea, la fuerza física, la resistencia. Recuperar aguante. Y recuperar daño. Que esto lo tengo que tener. Joder, ya verás tú, me va a dar el día. Inversión de golpe, inversión de golpes, sí. Inversión de llaves también, subido. Lucha en cadena. Supongo que serán los combos. Ataque de técnica. O sea, en serio, si estoy desconectado, ¿por qué no me toca los... ¿Por qué sigues tocando los huevos? Defensa de sumisión, vale. Espera, durabilidad. Hay que subir las durabilidades. Aquí un poquito de durabilidad más. Ahí, ahí. Un poquito más. Un poquito más. Y ahí. Y subimos, obviamente. Las fuerzas de la pierna y de la mano. Del brazo, que diga. Bueno, pues velocidad de golpe está bastante bien. Agilidad bien. Fuerza un poquito más. Vamos a meterle más. A ver. Velocidad de golpe, pues sería bueno ser bastante rápidos a la hora de meter yoyas. Fuerza de golpe, velocidad de golpe, velocidad de llave. Joder, recuperación de daño, impulso. Vale, subimos impulso. Ya tenemos 71 solo. Lucha en cadena, ataque de llave. Oh, sí, 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 sí. Vale. Ya sé lo que tengo que ponerme luego. Muy bien. Vale, esto sí, venga, vale. Siguiente evento, vale. Pues vamos a hacer ya directamente el siguiente combate. Por pinfall o sumisión. Muy bien. Sí, que sí. O sea, que gane por cuenta de tres, obviamente. Venga. Zapatazo. Me encanta darle zapatazo.
¡Ah! ¡Que no te levantes! ¡Que no te levantes! Te lo estoy diciendo. No. Que no te levantes. Calla, anda. Vamos a... Mierda. Ah, no, bien, bien, bien. Ah, no. Venga, pa' aquí. Te voy a hacer... Vale, esto es como piedra, papel, tijera, pero sin más. Vale. Venga, hostia. Mata al suelo, coño. Vale. Y ahora hay que buscar aquí el punto. Uy, ¿por qué se me ha bajado ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué va tan lento? No sé por qué va tan lento ahí. ¡Oh! ¡Qué revés me ha hecho! Me ha hecho un reverso del copón. ¡Buah! Buah, ya verás, ya verás. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hondero? Te voy a dejar la cabeza hecha una onda. ¡Pa! 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 ¡Toco! ¡Hostia! Le estoy dando la del puto pulpo, colega. ¡Placa! ¡Plaga! A ver si... Venga, va, ahora te voy a humillar. Que te vayas al suelo, pero no entiendes lo de vete al puto suelo. ¡Hola! Venga, y dale. ¡Puah! Hostia, colega. Lo estoy matando. Lo estoy matando. Venga, vaya. Vamos a... Y no, no mueres. Y no mueres, ¿en serio? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y se escapa? ¡Oh! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Ya me ha dado la del pulpo. Estoy sin fuerzas. Estoy sin fuerzas. Estoy haciendo mucho el tonto. Y me ha dejado sin fuerza. Y no estoy haciéndolo bien y... Ya verás tú ahora, ya verás ya. ¡Que te vayas al suelo! ¡Hostia ya! ¡Vete al suelo, coño! ¿En serio? ¡Te vayas al suelo! ¡Venga, hombre! ¡Juan! ¡Chu! ¿En serio? ¡Que te vayas! Pero, a ver... ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir? Vale, así... Así me lo vas a decir tú a mí, claro que sí, por supuesto. Oh, no, si es que... No llego ni de coña. ¡Uy, que no llego! ¡Venga, hombre! ¡En serio! ¡En serio, tío! ¡Que te vayas al suelo! Es que no comprendo cómo no... ¡Está ya destrozado! A ver ahora. Me voy a hacer un remate del copón. Ya veréis, ya veréis. ¡Ya veréis! ¡Hola! ¡Me lo ha... ¡Ah! ¡Me lo ha revertido! ¡Toma reversión! ¡Toma reversión! ¡Hala! Venga, pin. Pin, pin, pin. Venga, sí. Buah.
Pero... ¿En serio? ¿Este tío no muere? ¿Esto es inmo... ¿Este tío es inmortal? ¿Me está dejando muerto? ¡No tienes vida, tío! ¡Por Dios, no tenías vida, joder! ¡Pero si no tenías puta vida! ¡Vete a por culo ya, hombre! Un genial. Bueno, vale. ¿No hemos hecho... ¿Gana un combate? Sí, claro, por pinfall. Vale, bien. Vale, que sí. Pues muy bien, vamos a hacer ya el siguiente combate, ¿no? Vale. Vamos a hacer ya el siguiente combate. Y después de este combate... A ver. Vale. Supongo que las llaves son lo que estaba haciendo antes. Vamos a hacer este combate y ya lo dejaremos. ¡Venga, al suelo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Al suelo! Venga, levanta. Levanta, amiguito. Te levanto yo. Venga, guapo. Levanta. Vale. Venga. Aquí no sé por qué se me cala. Sí, en mi... Cuando juego sin grabar, me va de puta madre. Venga, pues ve, oye. ¡Hola! Y dale, venga con los abracitos. Pero, ¿en serio? Vete a tomar por culo. Y ahora me das, ¿no? Vete a tomar por culo. A ver si te puedo pillar ahora una llave. ¡Tío! ¡Hombre, el reverso! El reverso tenebroso de la fuerza. ¡Oh, plas! Más, sí, ¿no? Más, sí, claro que sí. Está con todo lo que tú quieras, amigo mío. Solo tú encuentras leña. ¡Hala! Venga. Vamos a castigarte un poco por ser tan cabrón. Esto por ser tan cabrón. Vale, esto me toca a mí por ser tan guay. Pero a ver, chaval, ¿en serio? ¿En serio? ¿Pero tú no ves la pedazo mole que soy yo? Hostia, pues sí que me has visto la mole que soy yo. ¡Qué dolor! Y eso también me duele. Y eso también me dolió. Y eso también me duele. ¡Ah! No, si ya verás, ya verás. Vale, por fin. Tengo que hacerle tres. La primera. Ahora levanta, guapetón. Venga. Levanta. Guapetón, que ahora te hago la segunda. Venga, la segunda. Y ahora la tercera. ¡Dios santo! Le estoy dejando las cervicales. ¡Buf! ¿Cervicales? ¿Pero qué cervicales? Este no tiene ya cervicales. ¡Hostia! El lumbago, tío. Le estoy dejando el lumbago súper guay. ¡Oh, mierda! ¡Au! ¡Qué dolor! Mierda. ¡Mierda! ¡Au! ¡Mi espalda! ¿Dónde vas? Tú, gilipollo. ¿Quieres que te pise la cabeza? Te piso la cabeza, ¿eh? No, no me la vas a pisar. No te la voy a pisar. Tú tranquilo. Mierda.
¡No! ¡Y me hace el pinfall! ¡Ya verás a que me gana! ¡Uf! ¡Venga, levántate, joder! Tardas aquí la vida en levantarte, cabrón. Hostia, cómo la estoy pringando. ¡Pero levanta! Venga, ya me he cansado de ti, oye. Levanta, ya ves lo que te voy a hacer ahora. Mira lo que te hago ahora. ¡Ole! La espalda la tenías mal. ¡No! ¡Mierda! ¡Au! ¡Ah! ¡Dios! No sé, al final. Ya verás. Joder. ¡Joder! Levanta. ¿Te quieres levantar? Tío, ¿en serio? ¡Pero si está muerto! ¡Que te vayas al suelo, hostia ya! Me tienes hasta los cojones. ¡Hombre, ya me tienes hasta los cojones, tío! ¡Puto Enderman! Muy bueno, sí, claro, muy bueno. Cago en la leche, me tenéis hasta los cojones. Pues bueno, señores, espero que os esté gustando. Seguramente habrá más combates de aquí del amigo Nalus. O sea, a ver, ya veremos a qué llegamos, ya veremos. Pues lo dicho, señores, nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Adiós, paz, hasta luego. Ah, se me olvidaba, si os gusta, ya sabéis, darle like, favoritos, comentar, siempre comentar, para bien o para mal. Y si os ha gustado este vídeo y esperáis ver más, ya sabéis, suscribiros si no estáis ya. Así que, repitiendo lo anteriormente dicho, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, hasta la próxima, señores, y adiós, paz, hasta luego.